proyecto en el cual estoy trabajando todavía es la determinación de tirosina libre en población gestante por espectrometría de masas acoplada a cromatografía de alta resolución. Es un proyecto en el cual intentamos determinar la tirosina libre en mujeres embarazadas y es una hormona que durante el inicio del embarazo es muy importante para el desarrollo fetal del hijo o hija de la embarazada. Entonces ahí lo que hicimos fue desarrollar una técnica para separar primero la hormona libre, la hormona de su fracción unida a proteínas mediante ultrafiltración y luego de hacer la determinación por espectrometría de masas. Entonces es muy importante que el primer trimestre se detecte la cantidad de hormona libre que hay, porque si se detecta en el primer trimestre que hay hipotiroidismo en la madre, puede afectar al feto. Esto, la espectrometría de masas es capaz de hacer ser más sensible y llegar a niveles más bajos. Y entonces la medida, salvando toda la parte de la determinación de la hormona libre, hace que podamos ser más específicos de la técnica y sea más sensible. Nosotros hasta ahora hemos hecho una serie de pequeñas muestras para comprobar que el método funciona y correlaciona bien con algunas inmunoensayos que tenemos aquí, para poder hacer un análisis más global con cerca de 400 mujeres. Entonces, de momento estamos esperando a terminar de recolectar toda la cantidad de muestras para luego poner a prueba nuestro método.